Bien, el anuncio del posible debut de Leo Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo en la ciudad de Florida, a pesar de que el equipo se encuentra en la última posición del este en la MLS y ha sufrido una racha de 6 derrotas consecutivas. La llegada del astro argentino ha despertado un entusiasmo sin precedentes entre los aficionados. El precio de las entradas para presenciar el partido del 21 de julio contra el Cruz Azul ha alcanzado cifras exorbitantes. Inicialmente, las entradas tenían un valor de alrededor de 40 dólares, al cambio unos 36 euros para el encuentro de la League Cup, pero tras el fichaje de Messi, su precio se disparó y superó los 500 dólares, unos 455 euros. En la actualidad ya no quedan boletos por menos de 1.100 dólares en la plataforma de reventa Vivid Seats. En otras plataformas como SeatGeek y GameTime, los precios también se han elevado considerablemente. La entrada más barata disponible en SeatGeek se vendía por 1.060 dólares, al cambio 966 euros, mientras que en GameTime los billetes tenían un precio mínimo de 1.030 dólares, que al cambio son 938 euros. El estadio elegido para este encuentro es el DVR PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, y ha despertado aún más expectación. Con una capacidad original de 19.000 espectadores, el club tiene planeado realizar obras para incrementar la capacidad a 22.000 en las próximas 4 semanas. Sin embargo, muchas entradas se están revendiendo a precios que superan los 10.000 dólares. Aunque es poco probable que Messi debute antes del 21 de julio, también se ha registrado un notable aumento en los precios de las entradas para el partido del 15 de julio en el campo de San Luis. Las entradas más económicas se están vendiendo por más de 140 dólares, que al cambio son unos 127 euros. En definitiva, todos los partidos del Inter Miami hasta el final de la temporada han experimentado un incremento desmedido en los precios. Por ejemplo, un asiento en el Bank of California Stadium de Los Ángeles para presenciar el encuentro entre Los Ángeles FC y el Inter Miami el próximo 3 de septiembre tiene un costo mínimo de 400 dólares, unos 364 euros. El fenómeno Messi ha llevado a una verdadera locura de precios en las entradas, convirtiendo cada partido en un evento sumamente exclusivo y codiciado. Y seguimos con una anécdota de Leo Messi. Ya estando de vacaciones el crack de Rosario en su ciudad natal, Leo quiso comer churros y fue la mismísima Antonella Roccuzzo, su esposa, la que llamó a la churrería situada en la calle Gustavo Cochet para hacer un pedido a los empleados. Las llamadas de Antonella no eran contestadas, ya que desde el establecimiento se manejan únicamente por WhatsApp, lo comentaba así. Lo que yo hago siempre es registrar el número y después escribirle, así que lo contacté. Me pidió 3 docenas de churros y los mandamos para Kentucky. La encargada del local comentó así la experiencia del repartidor. El cadete tardó casi 45 minutos en volver, estaba casi temblando y llorando porque no podía creer lo que había pasado. Nos dijo que Antonella fue quien lo atendió, que Mateo lo abrazó y Leo lo saludó desde el fondo de la casa. No pudo tomarse una foto, pero se llevó ese recuerdo. Así lo contó. Bueno, seguimos con la actualidad del fútbol y vamos a empezar con unas palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el frustrado fichaje de Leo Messi, que no habrán gustado nada al crack argentino ni tampoco en Barcelona, porque en cierto modo ha quitado trascendencia al hecho de que Messi se haya ido a jugar a otra liga. Ojo a las palabras, ¿qué le vamos a hacer? Messi no es imprescindible. Pero a la misma vez que decía esto de Leo Messi, también se quiso pronunciar sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé con el Real Madrid, y esta vez se le vio más entusiasmado. Ojo a sus palabras, ojalá venga, lo vengo diciendo hace tiempo. Es un planteamiento que tiene que hacerse el Real Madrid si llega a un acuerdo. Queda mucho verano y siendo el último año de contrato y con la situación que tiene encima el PSG del límite salarial, que está muy por encima, es uno de los jugadores que debería salir. Así lo dijo un Javier Tebas que semanas atrás se mostró bastante inflexible con la posible y frustrada al final llegada del crack argentino al Camp Nou. Pero Messi ya mira al futuro con la vista puesta en su próximo destino, en este caso en el Inter Miami de la MLS. Se está hablando que Sergio Busquets está muy cerca de firmar por el equipo de Florida, que Jordi Alba está en conversaciones y se había hablado también días atrás de la posibilidad de ver de nuevo juntos a Luis Suárez y Leo Messi, grandísimos amigos en Barcelona y que conservan actualmente dicha amistad. Luis Suárez ya salió al paso en esos mismos días comentando que era imposible verlo en el Inter Miami. Actualmente tiene contrato hasta finales de 2024 con el equipo brasileño de Grêmio, pero ojo a las últimas informaciones que salen relacionadas al delantero uruguayo, y es que el charrúa podría haber comunicado a la directiva de su equipo que se retira. Así lo aseguran desde GCH Sports, y es que según esta información el delantero habría dicho basta después de estar jugando estos últimos tiempos con muchos dolores en su rodilla. Recordemos que tiene actualmente 36 años. Ahora ambas partes, tanto el club como el jugador, deberán reunirse para tomar una decisión en conjunto. Una auténtica lástima porque los números de Suárez en Brasil son notables, con 14 goles anotados. Veremos si se confirma la noticia, pero por ahora en Inter Miami no dejan de tener los dos ojos puestos en el mercado de fichajes para rodear a Messi de grandes jugadores, y ojalá las palabras en relación a esto de uno de los propietarios del equipo, de Jorge Mas. Comentó lo siguiente: nos hemos estado preparando para la llegada de Messi en 2023 y dejamos una enorme cantidad de flexibilidad en las cuentas. Haremos más fichajes este verano, más de los que la gente espera. No tenemos que revolucionar la plantilla, pero puedo decir que haremos potencialmente entre 3 y 5 fichajes. Así lo anunció en una entrevista publicada este lunes en el diario Miami Herald. Seguimos con varias noticias de Leo Messi, que recordemos está de vacaciones, pero no por ello se va a librar de dos partidos antes de su llegada al Inter de Miami, y es que este próximo día 24, sábado, se va a celebrar la despedida de su ex compañero en la selección argentina, Maxi Rodríguez. Este partido homenaje se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's y contará con la participación de otras leyendas del fútbol argentino como son Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni o Tata Martino. Messi también participará en la despedida de otro ilustre, en este caso hablamos de Juan Román Riquelme, 9 años después de su retirada. Este partido homenaje se disputará en la Bombonera y va a enfrentar a Boca con la selección argentina. Todo esto antes de empezar su nueva andadura en la MLS americana de la mano del Inter Miami. Y es que según Fabrizio Romano, periodista especializado de mercado de fichajes, una auténtica eminencia que raramente se equivoca, un ex compañero y amigo de la Pulga, Sergio Busquets, se podría convertir muy pronto en futbolista del Inter Miami. Y es que según el periodista, solo quedan algunos detalles para que Busquets firme con el equipo de Florida. Incluso no se descarta que viaje a Estados Unidos para cerrar dicho acuerdo. Otro que se encuentra en negociaciones con el equipo de Miami es Jordi Alba, el lateral izquierdo aún del FC Barcelona. Se estima que se tomará ahora unos días de vacaciones después de su participación en la Liga de las Naciones, donde fue campeón con España. Para llegar a un acuerdo, este podría demorarse incluso hasta el próximo mes de julio. Por tanto, de nuevo podrían jugar juntos tres grandes amigos como son Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Veremos qué sucede en los próximos días y semanas. Otro que se podría unir al club es el Tata Martino, y es que el argentino ex seleccionador de México ya dio el sí al Inter de Miami para ser el nuevo entrenador. Así lo dijo el periodista César Luis Merlo, que comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter: Inter Miami llegó a un acuerdo con Gerardo Martino y ya es el nuevo entrenador de la institución. Si llega con la visa de trabajo, la intención del club es que el Tata asuma a principios de julio. Un Tata Martino que ya dirigió a Messi en el FC Barcelona en la etapa post-Guardiola. Y del entrenador del City vamos a hablar, porque se ha pronunciado sobre el frustrado fichaje de Messi por el FC Barcelona, incluso señalando al culpable. Ojo a las declaraciones de Pep: me gustaría decir que la situación del Barça parece que es culpa de otros clubes. Si se gastaron 400 millones por tres jugadores y sus salarios, no es un problema del City o del Paris Saint-Germain, será culpa del Barça, suyo o de los que estaban antes y generaron esta situación. Que cada uno asuma su propia responsabilidad, muy probablemente refiriéndose a la anterior directiva del club culé, porque a la vez elogió a Laporta por su gran gestión en esta segunda etapa al frente del Barcelona. Bueno chicos, llegan novedades desde Estados Unidos, en concreto desde el Inter Miami, sobre lo que puede ser el nuevo proyecto con Leo Messi a la cabeza. Y antes de ver qué es lo que ha dicho y cuál es el anuncio de Jorge Mas, propietario y accionista principal del Inter Miami, vamos a hablar de un artículo del Miami Herald, medio de comunicación de la ciudad, en la que habla de los detalles del contrato de Leo Messi con el equipo de Florida. Y dice así, una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que se trata de un acuerdo de 2 años y medio con un valor de 50 a 60 millones de dólares por año, con una opción para 2026. Incluirá salario, bonos y capital en el club al final de sus días de juego. Pero ¿qué es lo que dijo el propio Jorge Mas sobre la llegada de Leo Messi? Comentó lo siguiente ante un grupo de periodistas: creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos. Tengo la creencia muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las 2 mejores ligas del mundo. No puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio. Tener al mejor jugador del mundo aquí es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico en los Estados Unidos. Lionel Messi viene a este país para ganar copas y marcar la diferencia.